fecha al Rally de San Francisco, la sexta fecha del Rally Cordobés. Con la participación de un centenar de tripulaciones, les traemos las novedades, los campeonatos y el cronograma de esta exigente competencia. El TCR South America busca lucirse este fin de semana en el circuito de El Pinar, en Uruguay, compitiendo junto a los mejores de la especialidad a nivel mundial del TCR World Tour. Informe especial de Mariano Ramírez. El Turismo Carretera y el TC Pista regresan al Autódromo de Buenos Aires en la última fecha de la etapa regular. Agustín Canapino vuelve a subirse a la Chevy del JP Carrera. Se espera una multitud en las tribunas del Autódromo Galvez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo, programa de día viernes con equipo diezmado porque estamos abocados a un gran fin de semana de coberturas especiales de nuestro programa con Mariano Ramírez en Uruguay con la cobertura de la primera fecha del TCR World Tour en nuestro continente y también con José María Volta ya instalado, en San Francisco con motivo de la sexta fecha del Rally Cordobés. Pero comenzamos recordándote que tenemos sorteo, en este caso una nueva entrega de los autos del Campeonato del Mundo de Rally Escala, el Mitsubishi Lancer Evolution 3 de Tommi Mäkinen del Rally de Finlandia 1996. Puede ser tuyo, cortesía de nuestros amigos de Kiosco Atenas. Recordá que tenés que seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, comentar la publicación etiquetando a dos amigos y compartirla en tus historias para poder participar. Y tenemos que comenzar hablando de Rally Cordobés, que vuelve a la actividad nuevamente en el llano. Sabemos bien esta organización del calendario del Rally Cordobés para no correr en la montaña en estas épocas críticas por los incendios en el año. Y ya José María Volta está instalado en San Francisco junto a Luis Tórtolo para vivir esta sexta fecha, Laura, del Rally Cordobés, con 100 anotados, muchísimas novedades, realmente una gran competencia que ya tuvo lugar el 2022 en San Francisco y se repite este año. Así es, una fórmula que fue muy buena en el 2022 y que se repite ahora en este año. Por supuesto, todo comenzó anoche ya con el super especial nocturno, pero va a ser muy exigente porque, tal como decías, es coeficiente 2. Es decir, que tienen un kilometraje más largo que lo habitual y va a recorrer varias localidades santafesinas antes de finalizar en la propia ciudad de San Francisco el domingo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del super especial que abrió la competencia el año pasado. Hace minutos se ha disputado ya la prueba especial en otro lugar de San Francisco, en las dos plazas, pero con una multitud, me dice, según nos contaba José María Volta, vamos a estar viendo imágenes el próximo lunes, pero esta gran organización que tiene este Rally de San Francisco, Laura, de coeficiente 2. Recordamos, habitualmente las pruebas comienzan el sábado por la tarde y después terminan el domingo. Acá empezamos la actividad hoy en la noche del viernes y se vienen tramos clásicos de San Francisco, pero también en la vecina provincia de Santa Fe. Así es, tenemos tres tramos este sábado en la provincia de Santa Fe y va a regresar el domingo a la carrera San Francisco, pero previo paso por Santa Fe y sí termina en uno de los barrios que se llama Plaza San Francisco de la Ciudad del Este Provincial. 100 anotados, Laura. 100 anotados, muy buen número, muchos binomios de la zona que van a disputar una copa especial entre ellos con un régimen similar al de la Copa Senior y ha destacado la organización que van a usar un mínimo de chicanas, es decir, que la idea es que tenga curvas fluidas, que no tenga, curvas forzadas. Vamos a ver qué es lo que propone entonces este Rally de San Francisco, que como bien decías, en su edición 2022 fue realmente bueno, se vio un gran trabajo de la gente de Bauer y Sigel en su momento, que repite el domingo, van a tener un tramo allí, un buen trabajo en ese momento también de Luxardo, que no está este año, y ahora se suman Esmeralda, se suma también la gente de Colonia Sello y vamos a ver entonces qué impronta le dan ellos a este rally. Bueno, a ver, una fiesta total va a ser en estos pueblos muy chiquititos, ¿sí? Ahí en el límite entre Córdoba y Santa Fe, de ver pasar a estos 100 autos, que vos sabés que lo pensaba antes del programa, lo decíamos, esperábamos quizá un poco más, esperábamos sí. 120, 130, 120, sí. Y son solo 100. A ver, esto habla del momento mucho del rally, ¿cordás? Que digamos, no, son solo 100 autos. Es una, con el contexto económico que estamos en el país, que una categoría junte un centenar de autos
con la presentación que tienen, con lo competitivo que están las distintas clases, me parece que habla del momento del Rally Cordobés. Así es, con dos autos en la división mayor para Mario Baldo y para Ariel Nicolás, y con muy buenos Maxi Rally. Recordamos que esa categoría la está liderando Ignacio Fotheringham, le lleva 10 puntos a Luciano Bossio y está tercero Tomás Maranzana. Pero a mí realmente... la que me gusta es la A1, Laura. ¿Sí? La A1 me encanta porque son los más potentes de la tracción simple, que es, digamos, la sangre, el espíritu del Rally Cordobés, la tracción simple. Históricamente. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero hay muchas categorías, ¿eh? Además de estas tres que hemos mencionado con Fernando, así que la posibilidad de verlos en acción el fin de semana. Y obviamente cobertura especial de nuestro programa, ya están instalados en San Francisco José Mario Volta y nos van a traer todas las imágenes, todo el color, el calor del público el próximo lunes. Pero a vos que estás viendo nuestro programa y querés o mañana sábado o el domingo ir a ver el Rally de San Francisco, este es el cronograma. La actividad ya comenzó este viernes con la prueba Super Especial 1, el Super Especial de San Francisco. La prueba Especial 2, Esmeralda Esmeralda, abrirá la actividad del sábado. 14 kilómetros, 740 metros, larga a las 9:43. La prueba Especial 3, Zenón Pereira, Zenón Pereira, 10 kilómetros, 230 metros, comienza a las 10:11. La prueba Especial 4, Colonia Sello, 13 kilómetros, 510 metros, a las 10:47. Luego, los autos volverán a la Sociedad Rural de San Francisco para un flexi service y un reagrupamiento. Y se vendrá una segunda pasada por estos mismos tramos. La prueba Especial 5 a las 14:23, la 6 a las 14:51, la 7 a las 15:27 y el ingreso a Parque Cerrado para el primer auto a las 17:02. El domingo, atención a estos tramos, la prueba Especial 8, Bauer y Sigel, 10 kilómetros, 530 metros, larga a las 8:38. La prueba Especial 9, Josefina, Josefina, 8 kilómetros, 840 metros, a las 9:11. La prueba Especial 10, Plaza San Francisco, Plaza San Francisco, 4 kilómetros, 100 metros, a las 9:44. Habrá luego un flexi-service, un nuevo reagrupamiento y se viene la segunda pasada por estos tramos. La prueba Especial 11 a las 12:38, la 12 a las 13:11, la 13 a las 13:44 y el primer auto llegará a San Francisco para el podio final a las 14:07. Y hablamos ahora de Rally Argentino porque pasó la Vuelta de la Manzana y se viene la segunda edición del Rally del Jaucán y Gas y por eso Reconquista te espera. Ya pensando en lo que viene, se realizó por parte de la categoría, hablamos de Rally Argentino, la presentación oficial de esta segunda edición del Rally del Jaucán y Gas con epicentro en Reconquista, que tan buen resultado dio el año pasado y este año viene con muchísimas modificaciones y novedades. En este caso, Marcelo Rondina, nuestro colega, habló con Javier Tofay, el coordinador de la prueba, que esto nos decía. Javier Tofay, contame qué novedad vamos a ver en el Jaucán y Gas este año. Bueno, la verdad que estamos aquí en Buenos Aires haciendo este lanzamiento, el puntapié inicial de nuestra promoción. Reconquista los espera nuevamente con la misma calidez del año pasado, que fue la primera edición del Rally del Jaucán y Gas. Entramos similares, pero quizás con una cuestión muy particular que va a tener esta carrera, que va a ser el sábado a la tarde, donde vamos a tener un super track de dos autos a la vez, el sistema de seguimiento, persecución. Así que creo que por ahí, más allá de lo que habíamos planteado en el 2022 con nuestros tramos, quizás este sea el cambio más significativo. Después, obviamente, esperarlo en la vieja estación de trenes, en el corazón de la ciudad, con lo que va a ser en el mismo lugar, parque de asistencia, largada simbólica, ceremonia, entrega de premios y el parque cerrado el sábado de la noche, así que en ese mismo lugar el público lo va a poder vivir al rally como el año pasado y obviamente los tramos de La Lola, de Ladrillero hasta Las Amintas, la zona de Barros Pasos, toda esa zona va a estar afectada igual a la temporada 2022. Los invitamos el 15, 16 y 17 de septiembre a Reconquista Santa Fe a la segunda edición del rally de Jaucán y Gas. Y la empezamos a vivir en Rondi Rally a partir de este momento. Ahí estaremos, gracias.
Bueno, el agradecimiento a nuestro colega y amigo Marcelo Rondina por la nota con el coordinador Lauro, bueno, anunciando lo que José Mario Volta nos había anticipado, ¿no? Esta idea ya confirmada de cerrar el sábado con un súper especial con dos autos a la vez, modo persecución, no modo espejo, es lo que... Es lo que entendimos, ¿no? Sí. ¿Será algo parecido a lo del parque temático en los mundiales, por no, ejemplo? Me parece que va a ser más parecido a lo que se hacía en el Estadio Córdoba, ¿no? Que largaban no en espejos, sino enfrentados y en modalidad persecución. Lo que veo yo, Laura, y volviendo también a lo de San Francisco, me parece que las autoridades se han dado cuenta que hay que acercar el rally a la gente. No complicársela con restricciones, tramos complicados para que ingrese. Acá lo decía el coordinador, no va a estar todo en un mismo lugar. Así es. Parque de asistencia, rampa de largada, premiación, parque cerrado. Eso hace que la gente que, a la que vos tenés que... Porque el fanático va a ir a donde vos... Lo convoques. ¿Sí? La gente que vos querés atraer, la gente nueva, tenés que darle facilidades, porque si no, no va. Claro que sí. Me parece que eso han entendido las autoridades, o van camino a entenderlo, y explica el momento del rally argentino, que lo destacamos acá, y también el rally cordobés. Así es, con muy buena convocatoria de público y con un movimiento interesante a nivel económico, que por supuesto le viene bien a los municipios, como en este caso, a Reconquista. Así es, así que bueno, presentado el rally del Jaucan y Gas, entonces de manera oficial el próximo paso del rally argentino en su calendario 2023. Ahora nos vamos a un corte disfrutando la multicámara a bordo del ganador de la edición número 52 del rally Vuelta de la Manzana. Hablamos de Alejandro Cancio con Diego Cagnotti en el último tramo, el super especial del autódromo de General Roca. Ya volvemos. Ser único, ser real, siempre dar lo mejor. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes, hologramas. Belgrano 66, gestión Pablo Chacón.
Rojo, larga 50. Una carrera como las de antes. Izquierda a fondo. Con dos etapas bien definidas. Rally Cordobés en San Francisco. Y suave derecha a fondo, larga con 18, 19 y 20 de agosto. Una rebelde llanura interprovincial. Izquierda a fondo por adentro. Rally Cordobés en San Francisco. Tradicionalmente esperado. Y derecha venado con la cuerda. 18, 19 y 20 de agosto. Tres días a pura pasión. Tres días a puro rally. Elevarse, encenderse, brillar. Solo es cuestión de creer. En Rally Más Automovilismo, presentado por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y es momento ahora de hablar de otra de las coberturas especiales de nuestro programa este fin de semana. En este caso, cobertura internacional de Mariano Ramírez, que ya está instalado en Uruguay, en el circuito del Pinar, con la visita del WTCR World Tour, que va a compartir, obviamente, escenario con el TCR South America. 30 autos en pista, pilotos de 10 nacionalidades en el circuito de El Pinar, que hoy ya comenzó con actividad. El shakedown pudo disputarse. Hay que tener precaución con el tema de las condiciones meteorológicas que ya están complicando el desarrollo normal del cronograma. Pero todo esto lo cuenta Mariano Ramírez desde Uruguay. Estamos en el Autódromo del Pinar, a escasos kilómetros de Montevideo, la capital de Uruguay, para una nueva cobertura internacional de Rally Más Automovilismo, en este caso nuevamente desde el país oriental, con lo que va a ser una nueva fecha del TCR South America y en este caso una cobertura mundial, porque tenemos la visita del TCR World Tour, que va a estar este fin de semana corriendo en tierras charrúas, y 7 días más tarde lo hará en La Pedrera, en la provincia de San Luis, en la zona de Cuyo, en la República Argentina. Podrán ver ustedes, estamos en la tarde del jueves con la lluvia, que ha cesado un poco, pero que todavía está, pero que ha sido muy intensa fundamentalmente desde la noche del miércoles. Y es por eso que la información que tenemos hoy a esta hora es que el viernes se suspenden las actividades previstas. Iba a estar el track walk, el shakedown y un entrenamiento. Bueno, eso de momento está todo suspendido, salvo que la climatología sorprenda y cambie radicalmente la temperatura y las precipitaciones para la jornada de mañana viernes. Lo que sí, el fin de semana se retomaría la actividad de forma normal y también se han suspendido diferentes actividades y presentaciones que había durante el transcurso de hoy jueves, más allá de la conferencia que sí se realiza en el centro de Montevideo. En cuanto a lo deportivo, 30 autos van a estar en pista, más allá también de que está el superturismo como categoría telonera, pero en lo que respecta al TCR, 30 autos en pista. 9 del TCR World Tour, donde el campeonato lo lidera el francés Herlayer con Lincoln Co. Y lo siguen así muy cerquita los Hyundai con Michelin y con Mikel Ascona, mientras que está en el TCR South America liderando el joven piloto chubutense Radatil, Ignacio Nacho Montenegro, seguido de cerca por Rafa Reis y por Bernardo Javer del Toyota Team Argentina. Eso en cuanto a las novedades, para destacar la baja en esta carrera de Diego Gutiérrez y de Juan Pablo Besone, 2 Peugeot menos, pero se suma al equipo Braton Tito Besone Team con Esteban Guerrieri, por lo menos durante estas 2 fechas Esteban Guerrieri a bordo de ese Toyota Corolla de TCR. Veremos qué sucede después, si se suma algún otro piloto además al equipo. Pero esas son las principales novedades. Esperemos que el clima cambie, que acompañe y que tengamos una verdadera fiesta del automovilismo mundial aquí en El Pinar durante este fin de semana. El próximo lunes en el Rally Más Automovilismo, todas las novedades de lo que ocurra en las 2 finales del domingo y voces de protagonistas de esta cobertura mundial de nuestro programa en Uruguay. Cobertura mundial, como decía Mariano Ramírez, de la presentación del TCR World Tour en El Pinar. Candidato Laura a recibir al turismo de carretera, parece, este circuito el año que viene. Así es, comenzaron las gestiones y las posibilidades. La carrera entonces el domingo. Sí, a las 9:45 y a las 12:15 entonces las 2 competencias del TCR, en este caso unido al World Tour.
Y ahora es momento de las noticias en nuestro programa con nuestro sprint. El Turismo Pista trae su show a Río Cuarto. El Turismo Pista, con su espectáculo de 150 autos en la grilla, llega a la ciudad de Río Cuarto por segunda vez en el año para disputar la séptima fecha de la temporada. Los pilotos de la clase 1, 2 y 3 encaran la fase definitoria del certamen buscando ser candidatos al título. Este viernes ya hubo entrenamientos y primer turno de clasificación en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Mañana sábado será el segundo turno y la disputa de las tres series para cada una de las clases. El domingo la final del Turismo Pista clase 1 está prevista para las 10, la final de la clase 2 a las 10:55 y la de la clase 3 se pondrá en marcha a las 11:55. La entrada general cuesta 1.500 pesos y 6.000 el ingreso a boxes. Villa Dolores recibirá al argentino en noviembre. Rally Argentino confirmó oficialmente a la ciudad de Villa Dolores como sede para la penúltima competencia de la temporada, que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre para evitar la superposición de fechas con las selecciones nacionales. A fines de la temporada pasada, Villa Dolores albergó el Gran Premio con la consagración de Marcos Ligato y Rubén García como campeones absolutos a bordo de un Citroën C3 Rally 2 y el retorno a la victoria de Nicolás Díaz y Santiago García al volante de su Skoda Fabia R5. Actualmente se avanza en los trabajos para definir el recorrido y los caminos que tendrá el Rally de Villa Dolores previo a la cita final del Gran Premio de Entre Ríos durante el mes de diciembre. 72 anotados para el Rally de Acrópolis. 72 tripulaciones tomarán parte del 7 al 10 de septiembre de una nueva edición del Rally de Acrópolis por la décima fecha del Campeonato del Mundo. Toyota Gazoo Racing pondrá en pista 4 unidades Yaris para Kale Rovanpera, líder del certamen, el Finevan, Sebastián Ogier y Takamoto Katsuta. Hyundai, por su parte, confiará sus unidades I-20 a Thierry Neuville, Sapeca Lapi y Dani Sordo, mientras que Ford M-Sport apostará a la experiencia de Otanac y la juventud de Pierre-Louis Louvet, con un tercer auto para el piloto local Jordan Cerderidis. Entre los sudamericanos presentes se cuentan Marco Bulacia de Bolivia con Skoda Rally 2, Eduardo Castro de Perú y Diego Domínguez de Paraguay, ambos con Ford Fiesta Rally 3. Se destaca además la participación de Nathaniel Brun de Bolivia junto al navegante cordobés Claudio Bustos con un Ford Fiesta Rally 3 en la categoría Junior. Dura sanción para el cordobés Santiago Mallo. El piloto cordobés Santiago Mallo, que compite en la clase 3 del Turismo Nacional, fue suspendido hasta fin de año y en consecuencia no podrá participar de competencias zonales ni nacionales. Así lo dispuso la CDA del Automóvil Club Argentino tras analizar las manifestaciones del piloto en sus redes luego de una penalidad que le fuera aplicada tras la sesión de clasificación en la fecha de San Nicolás el pasado 30 de julio. El piloto reconoció en su momento la falta cometida, pero expresó: me sancionan a mí por hacer lo mismo que hace la mayoría. Me arruinaron el fin de semana. Mallo, que corre con un Chevrolet Cruze, ocupa el 19º lugar en el certamen de la clase 3. Y ahora es momento de hablar de otra de las grandes atracciones que tendrá el fin de semana. La presentación, el regreso del turismo de carretera al Autódromo de Buenos Aires, Laura, con todo lo que significa que el TC vuelva al Coliseo porteño. Sabemos que se han dado grandes carreras históricas, con un gran regreso. Vuelve Agustín Canapino. ¿Cuántas cosas para comentar? Vuelve Agustín Canapino, se definen los que ingresan a la Copa de Oro en esta primera selección de los que van a pelear por el título. Realmente tiene de todos los condimentos con el temporal que azotó la ciudad de Buenos Aires ayer. Hay que ver cómo están las obras, el circuito. Sí, porque lo están reinaugurando. Sí, ha sido repavimentado. Los pilotos van a tener que salir a buscar referencias prácticamente desde cero, ¿no? Porque es, incluso se espera que sea muchísimo más rápido la vuelta. Es uno de los circuitos con mayor promedio después de Rafaela y de Toay. Así que bueno, y la presencia estelar de Canapino. Claro que sí, muchos condimentos. Los pilotos están muy preocupados por el curvón Saloto, me parece. Y siempre es lo como, más difícil. Es sí, como sí. El talón de Aquiles de este circuito, ¿no? Sí, sí, sí. Si haces bien el Saloto, ya tenés adentro la vuelta, digamos, en clasificación. Así es. Ahora, por lo menos, si lo haces mal, no sabes dónde paras, ¿eh? Eso, ¿no? Hay que bajar allí. Bueno, vuelve desde 2021, ¿eh? Que no estaba el turismo carretera en este escenario. En una fecha de carácter decisivo, la última de la fase de
regular. El TC tiene ya definidos 7 de los pilotos que van a, digamos, a competir por la Copa de Oro. Ellos son Mariano Werner, Julián Santero, Mauricio Lambiri, Jonathan Castellano, Marcos Landa, Santiago Mangoni y Germán Todino. Ellos ya están clasificados a la Copa de Oro. Quedan 5 lugares nada más. Y en lo que hace al TC Pista, hay 6 clasificados, es decir, que todavía quedan por definir 6. Son Tobías Martínez, Rodrigo Lugón, Agustín Martínez, Facundo Chapur, el cordobés, Jeremías Olmedo y Lautaro de la Iglesia. Realmente importante, como bien decías, el regreso de Agustín Canapino, que sin dudas va a ser la gran estrella del fin de semana. Pero hay además otros 2 regresos. Lionel Ugalde, que se había presentado por última vez en la 6ª fecha de Terma de Río Hondo, y Leandro Mulet, que no corría desde la temporada 2022. Así es, y un Canapino que va a correr las 5 fechas de la Copa de Oro. Por requisito reglamentario tenía que participar en una anterior de la fase regular. ¿Y quién te dice que lo tenés a Canapino en la última fecha peleando el título? Va a estar complicado, ¿no? Porque sí, tiene que sumar muchos puntos. Muchos. Pero bueno, Canapino se demostró, ha ganado campeonatos imposibles. Así es. ¿Sí? Y bueno, va a ser sin lugar a duda la gran atracción del fin de semana. Y tenemos que hablar, Laura, también del desafío Ruta 40. Nos pasamos al Rally Raid porque es la 4ª fecha de la Copa Mundial Rally Raid. La organización ha confirmado ya los inscriptos en cada una de las categorías con nombres estelares. Realmente, la organización decía 100 sería un muy buen número. ¿Sabes a cuánto llegó? A 99, pero si le sumamos los 116 del desafío en Senusa, que es una categoría especial que van en la modalidad regularidad, tienen 115 equipos que van a estar compitiendo en esta carrera que, como bien decías, es válida por el campeonato del mundo. No, pero aparte la calidad de los inscriptos. La calidad de los nombres. A ver, en motos, les cuento. Toby Price, que lo teníamos ahí en pantalla, justamente. Luciano Benavides, la gran apuesta argentina. Ricky Brabeck, Adrián Van Beveren, Pablo Quintanilla e Ignacio Cornejo, los 2 pilotazos de Chile. Sam Sunderland, Ross Branch, Sebastian Buller, que también anda muy bien. Toya Yarreina, que viene de ganar. Esos son algunos de los nombres en motos. Y por son supuesto, los que habitualmente pelean el Dakar. El Dakar. Falta Kevin Benavides, Barreda Borg, claro. Y alguno que otro sí, más. Sí, pero sí, son los que pelean el Dakar. Así es, ellos son. Y vamos a tener también un destacadísimo elenco en lo que es quads, porque además de tener a Manuel Andújar, que ya conoció en 2021 la gloria del Dakar, vamos a tener participando en esa categoría a Francisco Moreno, el mendocino, que ya tiene 2 podios en el Dakar, Leonardo y Suani Martínez de Bolivia, Tobías Carrizo, Facundo y Mariano Bien, los chicos de Córdoba que andan también en el SAR, Gastón González, Mariano Benazar. Y también en motos, perdón, no había mencionado, van a estar Diego Llano, Sebastián Urquía, un piloto que corrió varios Dakar, y Jeremías Pascual. Si hablamos de los autos, allí está en pantalla Sebastián Halper. Va a tener un rival de primer nombre, como es Nasser Al-Attiyah, ¿no? El puntero del campeonato del mundo, que viene con el Toyota tratando de buscar un triunfo aquí en Argentina. Pero además hay que considerar que van a estar presentes Juan Cruz Jacopini, va a estar Yazid Al-Rajhi, en fin, nombres realmente impresionantes para animar esto que comienza el 26 de agosto y que se va a extender hasta el 1 de septiembre. Y ya llegando al final de nuestro programa, es momento de conocer la agenda tuerca para este fin de semana. Comenzamos con la 6ª fecha del Rally Cordobés, motivo de cobertura de nuestro programa, edición número 23 del Rally de San Francisco, prueba de coeficiente 2 con 100 anotados. 7ª fecha del Turismo Pista para sus categorías clase 1, 2 y 3 en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. 10ª fecha y última de la etapa regular del Turismo Carretera y TC Pista en el Autódromo Hermanos Gálvez de Buenos Aires. Regresa a la categoría Agustín Canapino. 5ª fecha del TCR South America en el Autódromo del Pinar en Uruguay, en conjunto con la 5ª fecha del TCR World Tour, cobertura especial con Mariano Ramírez. Fecha número 26 de la NASCAR Cup Series en el Autódromo de Watkins Glen. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. El día lunes vamos a tener de todo. De todo. Con las coberturas que tenemos este fin de semana, con Volta en el Rally de San Francisco, con Mariano Ramírez en Uruguay, más todo lo que hemos dado ahora en la agenda. No nos va a alcanzar el programa el lunes. Creo que no, creo que no. Les agradecemos entonces por la compañía. Los encontraremos aquí en la pantalla de Telefe el próximo lunes. Chau, chau. Racing car.